fundamentos bíblicos. Voy a, a, a leer el primer versículo que quiero compartir. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Tiene mucho que ver con la predica que compartí en el retiro de hombres eh, este fin de semana. Lo quiero compartir también con ustedes. Me interesa mucho que cuando siento así que, que el Señor está dando un mensaje, que no quede solamente relegado para ese grupo de personas. Y como este es mi espacio de responsabilidad en medio de la congregación, mientras te bajas la primera carta. A los Tesalonicenses capítulo 4 te lo digo. Quiero compartir también con ustedes esto. Me va a tocar también compartir el domingo que viene, si Dios permite, en, en Coronel Oviedo. Y, y bueno, y que el Señor, que el Señor nos vaya amoldando a la imagen del, del Señor Jesucristo. Bueno, dice la palabra de Dios. Eh, la versión Reina Valera titula ahí desde el versículo 4. Dice, capítulo 4, dije, ¿verdad? Versículo 4, ahí titula la versión Reina Valera, la vida que agrada a Dios. Quiero introducir diciendo esto. Si vos le agradás a Dios, no importa a quién le estés desagradando, ni si es el presidente de los Estados Unidos, ni si es Bill Gates, no importa, no importa. Pero si le estás agradando a la persona que humanamente pudiera ser la más importante en este tiempo presente, que te pueda abrir puertas, negocios, darte una vida de confort y le desagradas a Dios, no tenés nada. Así de sencillo es. Dice, por los demás hermanos, capítulo 4, versículo 4, te ruega el Señor por medio de su siervo, Pablo, de la mano del Espíritu Santo, diciendo como exhortación en Cristo, que de la manera que aprendisteis, pregunta, ¿qué están aprendiendo la gente de vos, los que conviven contigo? De la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Decí conmigo, proceso. Decí conmigo, proceso que progresa. ¿Sí? No puede ser un proceso decreciente. No, 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 hermanos, no. Peleemos con eso, porque la tendencia de tener tu encuentro con el Señor, de ser impactado con la verdad, de sentir como solemos decir, ese primer amor, está ahí. Pero si vos no progresaste en la santidad, eso se puede, se puede ir apagando. Y todo aquello que confesaste como un testimonio diciendo, el Señor me quitó de la mentira, el Señor me quitó de esto o lo otro, podés comenzar sin darte cuenta a entrar en mentiras otra vez. Vuelvo a leer. Abundéis más. Y más. Versículo... No será versículo 1, me equivoqué. Del 1 estoy leyendo. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones o dimos por el Señor Jesús. ¿Alguien quiere saber la voluntad de Dios? Ahí la encuentro en el versículo 3. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Básicamente, ¿qué es lo que es santo? Porque parece una palabra muy inalcanzable por todo el contexto en el cual hemos sido criados. Yo personalmente que vengo de una tradición católica familiar, y no quiero sonar ofensivo cuando digo el término tradición, pero cuando uno no ahonda en la palabra, es verdaderamente arrastrado, absorbido, bloqueado en las tradiciones. Lastimosamente así sucede. Y puedes tener ahora como va a venir fiesta de San Juan y, y, y es el nombre de uno de los apóstoles que él mismo escribió el discípulo amado, ¿verdad? Y ahí nomás ahí la proveera. Una persona que la Biblia dice no está apta para ir al cielo. El que, con, el que consulta a los, los adivinos y todo eso es, es digno del juicio eterno, ¿verdad? Y cosas así, y confían así con cositas que se echan. ¿Recuerdan? ¿quién no hizo eso de la vela? Hoy me río, ¿verdad? Pero realmente hay personas que verdaderamente confían en eso y están extraviando su corazón del Señor, de la santidad. Y cuando digo de la santidad, miremos de esta manera y que choquen el alma, pero que el Espíritu Santo haga que sea más que mera alma. Es como que vos estás enamorado y te vas así por el shopping con, con, con tu pareja, con tu cónyuge y pasa alguien que te gusta y boom, le soltas la mano y te vas con esa persona verdad que es difícil que pase eso pero el corazón de la gente muchas veces está así y algunos, no sé qué es peor, todo está mal pero algunos están así en el shopping y le miran y le hacen ojitos ojito y, y, y ven el momento que se sueltan de la mano para ir a encontrarse a escondidas, gente que viene en medio de la iglesia, pero cuando salen sus vidas no se le parece nada a esa persona que recién estábamos cantando Aquel que compró, repito el término, pagó un precio por tu vida en la cruz del Calvario. Tu Dios y Señor que se hizo hombre por tu incapacidad para agradarle a Dios, para santificarte en ese acto eterno. Repito y lo vamos a leer. Eterno acto de redención. Y que Dios dice, tenés que vivir conforme a eso, la voluntad de Dios es santificación y hoy y, y me quedé ahí en esa porción de, de, de la primera parte del versículo 3 y hoy como estamos en la sociedad tu teléfono celular los programas hermano estaba viendo una vez un programa y, y estaban haciendo una publicidad y un chico la arrimaba la cola por la parte genital a otro varón. El tema era, le tenía que hacer reír. Estoy hablando años atrás, ni siquiera voy a decir cuál es el programa, pero un programa de competencia entre jóvenes que están luego con ropas muy cortas, las chicas ya casi con el tití afuera. Y estaba viendo a mi hija, yo llegaba del trabajo cuando eso, trabajaba en la contabilidad, llegaba muy tarde y yo me puse así detrás de ella, ella estaba enfrente del televisor y estaba viendo y realmente me daba una rabia, hermano. Una rabia que estén haciendo esa estupidez ahí. Se creían simpáticos y unos cuantos así, gente con poco criterio de vida, aplaudiendo en ese entorno, ¿verdad? ¿Qué estás viendo mi hija? ¡Bum! Se asustó. ¿Por qué se asustó? Porque sabe que no está bien. Cuando vos te resistías a la santidad es básicamente cuando estás haciendo cosas que sabes que no debes hacer. Cuidado con la tradición que dice, wow, gente que era impecable, increíble. Claro que tenemos que caminar a eso. Que ya murió. Que se invocó su nombre. Y se hizo un milagro. Esos son los santos que nos, 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 nos transmitió la, la religión. No vas a encontrar en ningún momento. Que la Biblia, cuando Pablo les saluda como santos. Se refiera a gente que no está con vida. Y me refiero a vida terrenal. En esto que no tienda la santidad. En cuerpo presente. Pero sellados con santidad. Entonces ahí que dice. Recuerdo perfectamente, vuelvo a la cena con Gaby cuando llegaba tarde del trabajo. Agarré la Biblia y abrí. Me recuerdo bien que fue un día 22, ya no recuerdo el mes, pero me recuerdo del capítulo. Porque, ¿qué día hoy es? Mi hija le dije, porque en la escuela pues hacer así la fecha, tal día. Va a morir Proverbio 22. Y leímos todo el Proverbio 22. Y boom, me impactó el versículo 14: Fosa. Profunda es la garganta de la mujer ajena. Hasta ahí parece que, ¿verdad? Cuando dice fosa profunda, una trampa difícil de escapar. Cuando la gente entra en fornicación, en adulterio, quedó enlazado. Pero no termina en el versículo. Dice: Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. Hay gente que se siente que es el picholo, que es el galán, que es el don Juan, que es el que tiene muchas. Es un castigado de Dios. Es lo que enseña la Biblia. Voy a tomar otro pasaje. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Me voy al libro del profeta Samuel. Dios dice, un hombre que me agrada su corazón. En el tiempo que tenía que estar en la guerra, no estaba haciendo lo que debía hacer. Pregunta, ¿estás haciendo lo que debes hacer? ABC, ¿lees? ¿Oras? ¿Te estás congregando? El C podemos tildar así. ABC, C. Que te lleva a profundidades. David se estaba paseando ociosamente sobre la terraza de su palacio, como esas personas que entran en el internet sin un propósito para el cual estar ahí, en ocio, mirando cualquier disparate y cae en pornografía. Le vio a Bebsabe, adulteró con ella, embarazó a esa mujer, trajo al marido ajeno, no se acostó con ella para encubrir el embarazo. Le emborracha, no se acuesta con ella, le manda a matar por mano del enemigo y después cuando le hacen la figura de una persona que comió, la ovejita del vecino pobre teniendo mucho ganado, le dice el profeta Natán, tú eres ese hombre, él dijo esto, él dijo esto. El que hizo eso, una ovejita, una ovejita, literalmente el profeta Natán le hace una figura verdaderamente de posesiones. El que hizo eso merece la muerte. Cuando vos te estás apartando de la santidad, le vas a jugar a todo el mundo y lo más peligroso que hay son la gente que tiene conocimiento bíblico, pero no tiene un corazón santificado conforme a la letra de la palabra. Y son jueces sobre todo el mundo. El único que puede lanzar la piedra a Jesucristo. Ahora, si vos te acercas a él, si vos te acercas a él, él te va a limpiar de todo aquello que él te liberó en la cruz. Él no te va a dejar igual. ¿Por qué Él te tendría que dejar igual si Él pagó un precio para que el enemigo ya sea derrotado? No dice que va a ser derrotado. Ya es derrotado. Ahora, ¿cuál es la función en relación a Satanás y todo este mundo espiritual que se opone en relación a nuestro avanzar en santidad? ¿Cuál es su función? Decir conmigo, todo santo, todo santo es probado. ¿Qué pasó cuando descendió en el Jordán el Espíritu Santo sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Dónde le llevó el Espíritu Santo? ¿Para qué? Fue llevado al desierto para ser probado. Todos somos probados. ¿Por qué a mí me pasa eso? Estás pasando de nivel. La carta de Santiago dice muy claramente: "Teman por tengan, digo, por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas." Y habla todo el proceso de lo que eso conviene para el caminar de fe. Y leímos ese pasaje con mi hija. Ahora tengo que poner un equilibrio con Gaby, porque hasta ahora no tiene novio. <laughs> tiene 22 años ya. Salina, un poco con mi hija que te sople el viendo. Ella odia tanto que yo haga esto. Pero como sé que no va a estar mirando porque está estudiando, me tomo la libertad de hacerlo, ¿verdad? En serio, quiero que tenga ya novio. ¿Recuerdan la introducción que dice: los hijos tenidos en la juventud, quiero que se case joven. Tampoco no es que te vas a apurar y te vas a casar con el primero. Por supuesto que no funciona así. Vamos a tener criterio, hermano. Cuando dice hijo en la juventud, ay, ya voy a tener 25, me tengo que casar con el primero que me tira un... Hola, ¿cómo estás en el WhatsApp? No. Hay mucho que se puede hablar al respecto y no es la predica de hoy, pero viene al punto. ¿Cuál es el punto? Si vos te estás poniendo de novio, de novia para los solteros y te quiere llevar a la cama, corre, por amor a Cristo, corre, corre. Corre, corre. ¿Puedo repetirla cuántas veces más? Corre, corre, huid de las pasiones juveniles. Yo les suelo decir los cuatro patitos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huid de las pasiones juveniles. Porque tu pecado primero se sucede en tu corazón. Santidad básicamente significa apartarte del pecado para vivir para Dios. Y cuando vos estás teniendo romances con el pecado, estás haciendo aflorar toda esta tendencia pecaminosa que todo el género humano tenemos en nuestra naturaleza caída. Ustedes piensan que si yo miro acá pornografía en mi teléfono todo el día, no voy a caer en adulterio. Mi corazón ya es adúltero. Es cuestión que se dé nomás el escenario para que entremos a bailar todos como todo el mundo lo hace. Pero yo no fui llamado a eso. No se me, no se me reveló la cruz de Cristo, el amor de, del Dios eterno para que yo vuelva, como dice la palabra, como un perro que vomitó y fue a comer su vómito. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de... ¿De qué hay que apartarse? De fornicación. Hoy está muy difícil todo esto porque es tan sutil la fornicación que se quiere plantar en el corazón de los chicos. Por ejemplo, hay personas que le están diciendo a, a, a la amistad que se sucede en, en la niñez, no sé si vos tuviste, yo, yo he tenido amigos que literalmente si alguien le tocaba a mi amigo era como si a mí me hayan pegado, no íbamos toda la guerra, era morimos juntos o vivimos juntos, era un amor. David y Jonathan dice que se amaban así. Y son tan perversos que le están diciendo, no, vos lo que sos es gay. Hay que ser malos, hay que estar torcidos, hay que ser perversos. Para atentar contra un regalo de Dios que es encontrar un amigo, esa amistad que se sella en la infancia, que después de grande cuando te encontrás, por más que por algún motivo se separó la vida, te encontrás con esa persona, puedes retomar conversación como si fuese que ayer le viste por última vez. Hay que estar corrompidos y perversos. Llamarle amor. Vamos a hacer el amor a la fornicación. Hay que estar torcidos. Y no estoy tirando piedra. Porque mi princesa Gab Gabriela, mi clon, mi muñeca, realmente le amo tanto. Nació fuera del matrimonio. Estuvo a punto de ser abortada. No estábamos con el Señor pero la vida la vida no es del hombre la vida es de Dios pero por amor a Gabriela yo le tengo que decir es fornicación ¿por qué? porque quiero su santificación porque si yo le digo no yo con la mamá lo a tu mamá y nosotros que nos queríamos y nos dijimos ya así tipo una promesa entre nosotros nosotros nos casamos y no nos podíamos ir porque yo estaba privado de mi libertad y el sacerdote ahí que es verídico yo le pedí al sacerdote para que nos case pero no nos casó no nos quería casar y todo eso no hermano ¿Vos viste ya alguna vez en algún diario que, que, que diga, eh, en el retiro hombre, lo dije con un término más chavacano, acá, no, acá no, no me animo porque entre hombres podemos hablar un poquito más y como se dice calzón quitado, pero vos viste si en esos periódicos amarillistas que diga murió por exceso de excitación, falleció. ¿Verdad que no? No existe ese fallecimiento, no hay. Sí cuando se suceden los actos inmorales y entra un esposo o una esposa y se suceden homicidios, eso sí hay, o las enfermedades venéreas, eso sí hay. Pero vos podés estar con un ataque porque dice este hombre vuelvo a, a, al rey David que tenía mucho ganado, sus esposas y concubinas tuvo una visita. Decí conmigo, prueba. Y nadie muere, nadie muere porque ha tenido un, una sobrecarga de excitación en su cuerpo. O si no tenemos que decir, Dios nos dio espíritu de dominio propio, menos exceptuando cuando... Y nos dice eso la Biblia. La Biblia dice espíritu de poder, amor, dominio propio. Y amor, según la Biblia, no son meras emociones. Amor, según la Biblia, es hacer lo que conviene que se haga. Eso es amor. O si no pues ese amor, ya también cuando de repente se siente excitado una persona por un animal, o no sucede. Y antes tenía todo su nombre, ¿verdad? Cuando se mira excitándose por una criatura pedofilia, sodofilia hacia los animales, necrofilia, la gente que se excita con un cadáver. Y todo estaba siendo observado por la ciencia. Pero ¿cuál es el pan ah, ahora? No, vos, le querés, vos no le querés nomás a ami no, tu amiguito. No, vos lo que estás teniendo es un romance gay. Así tenés que ser perverso y hacerle cantar a las criaturas. Y discúlpenme, y lo voy a decir: Dios tal vez me va a poner en prueba el día de mañana. No sé cuánto tiempo se va a sostener este sistema, pero tenés que tomar un avión. Y vos, esto que, está, que estoy diciendo ahora, lo decías así públicamente en otros lugares: te vas preso. Pero vos decidís a quién creer. Vos decidís a dónde te estás yendo. Repito, ¿cómo vas a llegar? ¿Con qué vas a llegar en la mano cuando estés delante de Dios? Dios no nos dio espíritu de cobardía. Tenemos que tomar tiempo para pelear por el corazón de nuestros hijos. Mirá un poco qué está viendo en su celular. Mirá un poco qué está delante de sus ojos. Porque el corazón del joven, del chico, es necio. Se enlaza torpemente. ¿Por qué? Porque tenemos impulsos pasionales. Y si los impulsos pasionales. Este casi ya era la cruz satánica, ya estaba de cabeza acá. Avísenme un poco tu cruz, pastora. Si nos dejamos llevar por los, impulsos, por los impulsos pasionales, le vamos a llamar amor a cualquier batata, hermanos. Y te puedo asegurar que vas a querer ver a tus nietos. Pero un esperma no va a fecundar otro esperma. Aunque Ricky Martin hizo todo lo que hizo. Qué malo hay que ser para que contratar a una mujer que no tiene derecho de nunca más ver a la criatura que tuvo en su vientre. Qué malo que hay que ser, qué maldad hay que tener plantado en el corazón, aunque le pongas eh, eh, canción a esa letra. Nunca le va a ver a su mamá, pero por contrato ella no se puede acercar. Y agarran el, el, el esperma del, 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 del esposo de, de Ricky Martin. Con el esperma sacan cuestiones ahí. Yo no soy científico, no soy biólogo ni nada de eso. Pero ponen para que tenga algo, algo de qué malo que hay que ser, hermano. Para corromper lo que el diseño divino tanto se le parece a Dios. El diseño divino, cuando dice un hombre y una mujer ya no son dos, sino una sola carne. Y su unión genera, decir conmigo, vida. La santidad de la iglesia genera vida. La gente te tiene que ver amando correctamente. Lo vamos a leer, lo leemos. Decir conmigo: Dios me llamó. Y vamos a quitar la palabra santo porque parece que te tiene que sacar una aureola y una ala. Dios me llamó a que no sea de ser un fornicario. Yo no miro, lucho y me pongo ahí en la brecha con ustedes, varón. Y lo vamos a declarar con fe. No miro, no fui llamado a consumir. Pornografía, mi cama tiene que ser hombres de Dios sin mancha. Si quieres verdaderamente disfrutar lo que es la intimidad, de ya no son dos, porque uno está con su esposa, pero hay mil gente ahí. Me doy a entender. Se excitan acá para el que no quedó claro y se van y rematan allá. Eso no es un corazón santo, dice la palabra, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad honrándola. Se tiene que sentir la persona amada, no usada. No como un impulso nomás. Porque hay gente que tal vez no le dé infiel, tal vez no ve pornografía, tal vez eh, ni, siquiera, ni siquiera ve novela mexicana. Pero, ¿qué hace? Es áspero. La pinta, te dije, ya que no haga de esta manera la comida. Te estoy diciendo cualquier disparate, pero pasa. Y después viene su flujo, porque el hombre, pues cada 24 horas, según la edad, cada 48, cada 72 horas, está listo, no importa la ovulación de la mujer. Y le quiere llevar a la cama. Sin cortejo, sin romance. No está bien. No está bien. La gente se siente usada. Y como dice la palabra santidad, vieron cómo no y la fe no parece que fuerza, pero es la delicia de tu Padre. Si le tenía el Espíritu Santo para la calidad de vida que Él te quiere dar. Buena, agradable, perfecta. Si querés ser como el mundo, hermanos, eh, ojalá seas salvo. Aunque llegues con las manos vacías ya en el cielo, habiendo vivido tu vida solamente para vos. Repito el término, viviendo solamente para vos. Y hay gente que se siente en medio de la intimidad, aunque no haya infidelidades tangibles así, reales en lo físico, sí se sienten usadas. Y la palabra dice en santidad y con honra, no en pasiones de concupiscencia, como la gente que no le conoce a Dios, como los gentiles dice. Que ninguno agravie. Esto sí que es difícil. Yo no sé si te estás sintiendo agraviado, pero yo soy un hombre de carne y hueso, abrí también mi historia, mi primera hija, te dije nació de fuera del matrimonio para que entiendas que yo no soy el que está tirando las piedras. El único que podía tirarle la piedra a la mujer que fue allá en el acto mismo del adulterio era Jesús, y él dijo, "No te condeno. Ven Ve paz y no peques más. Santifícate." Jesús cuando llega a tu vida, aunque confronta por su santidad, tu pecado. Él no te envía al infierno por eso. Él dice: Vengo a rescatarte. Para eso, Dios envió a su Hijo al mundo. No para que el mundo sea condenado, sino para que fuera salvo por medio de Él. Por eso dice que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador. Hermanos, la santidad tiene esta clave conciencia de juicio viste cuando vos haces así una cosa y, y Dios está teniendo una paciencia es la longanimidad del Señor parece que te está abancando eso le pasó también al rey David ¿Verdad? ya murió Purías. murió ya estaba casada con él él era el rey David parecía que todo estaba pipí cucu, nada ningún problema pero no es así. Dios no juega con el pecado. Su Hijo vino a pagar todos nuestros pecados en la cruz. Para Dios no hay peca pecados menores. Y por supuesto que hay más graves, pero te estoy diciendo, hay, su hay pecados que si parecen así, que, que no son tan graves, que digo, no te vas allá a Tacumbú por eso, por chismoso, no te está a por chismoso, ¿verdad? No te está con aunque ahí también leyes difamación, ¿verdad? No te ir a kumbu tal vez por envidioso, eso sí que queda mal en el secreto, ¿verdad? Pero esos pecados te pueden hacer tropezar de la gracia, porque pueden generar raíces de amargura que haga que contamines a mucha gente por una vida que no se somete a Dios a su juicio. ¿Qué es su juicio? Mi hijo, mi hija, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque la palabra dice que está mal. Porque la ley de Dios está escrita también en tu corazón. Y tu conciencia te aprueba o te reprueba. Y viene la palabra y te da la oportunidad de que escapes. Él es vengador. Dice, versículo 7, pues no nos ha llamado, decir conmigo, Dios me llamó. a la inmundicia. ¿Verdad que no? La Biblia dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios nos llamó a santificación. Así que, el que desecha esto que está escuchando ahora, continúa diciendo el versículo 8 de la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4. Así que, el que desecha esto, no desecha a un hombre a este que le está hablando, ni al apóstol Pablo, se revela contra Dios. Contra Dios que te ha dado o que nos dio, digo, por la fe, parafraseando esta porción, nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que afirmar en tu vida de fe. ¿De qué manera? Nos vamos un poquito más adelante en la carta de los tesalonicenses, pero 3.13 dice, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, de, de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Va a haber un día donde todos vamos a estar con el Señor y Él va a juzgar a la humanidad. Vuelvo a repetir, para que una persona esté en un camino progresivo de santidad, tiene que tener una conciencia de que va a haber un juicio. Hay gente que, que blasfema. De, yo por lo menos en mi juventud, aunque no soy muy lecallado tampoco, pero así en mi juventud yo no recuerdo que la gente blasfemase como hoy se blasfema contra Dios. Eh, no, 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 con eso no se juega, te decían, ¿verdad? Flor de fornicario así, desastre eran los perros, ¿verdad? Pero eh, no, 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 con eso no se juega así, o de María, eso, esas cosas sacras la gente antes respetaba, pero ahora hay una forma de blasfemia como que se está preparando la plataforma para que el inicuo ese que va a decir todo lo que sea culto a Dios desde ahora queda prohibido. Y el corazón de la gente parece que está esperando la manifestación, la manifestación aplico comillas, de su Mesías, del que va a dar una falsa seguridad, una falsa paz. Hay gente que busca la paz en el dinero, su seguridad en el dinero y estafa. La Biblia dice no agravies a nadie en nada. Hay gente que busca tener placer en el desenfreno sexual. No da placer. Sí, da placer, ¿verdad? Físico, pero no del alma. O si no, esa gente que se casa con personas tan, tan lindas que voy a decir, wow, la belleza de este hombre, wow, la belleza de esta mujer. ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué se divorcian? Porque no está la plenitud en eso simplemente vamos a tener manos la capacidad de poder leer lo que está delante de nuestros ojos. No como jueces, sabiendo que hay un juez y que alumbra sobre los eventos para que tengamos discernimiento, entendimiento del tiempo que nos está tocando vivir. Dice, "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios." Mateo 5:8, donde habla de las bienaventuranzas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estoy diciendo la gente que blasfema contra Dios, que qué, qué es estas personas qué es lo que están, están queriendo sacar están queriendo sacar el tribunal porque si dicen no hay dios no hay juez y si no hay juez hagamos lo que querramos verdad y como somos por naturaleza caída concupiscente qué pico tiene de malo que yo me sienta atraído por una criatura se está analizando para despenalizar le van a dar el rótulo de amor ínte Intergeneracional, ¿cómo utilizan esa palabra para su condenación? Tuercen la, la, los, los vocablos, los, los, las palabras. Le llaman amor a una perversión de corazón que se manifiesta con actos totalmente reprobados y en otro tiempo, hasta ahora, para la gloria de Dios, aquí en Paraguay, dignos de cárcel. Pero no solamente me refiero a cárcel eh, así, tacumbú. Emboscada, ¿no? Fosa profunda. Castigo de Dios. Cárcel del corazón. Cuando Dios te llama a la santidad, no es que va a ser una carga así. Híjole, ya no me puedo divertir. Híjole, ya no puedo lo más ganar dinero. Híjole, con la misma mujer todo lo No. Necesitas nacer de nuevo. No estás entendiendo. Es tu plenitud. Tener un pan limpio sobre la mesa. ¡Qué delicia! Qué gloria del hombre. Por supuesto que si vos miras, si vos no sabes quién sos, si vos no sabes a dónde fuiste llamado, si vos no sabes delante de quién te vas a presentar, claro que vas a mirar los manjares de la mesa ajena y vas a decir, ay, pobre de mí. Me tocó salir de la penitenciaría y no, era fácil, hermano, porque nadie suelo decir en forma jocosa, pero muy real, que cuando está en tu currículum ni te piden ahí, que nunca le puse el certificado de antecedente penal, ¿y por qué no tener el certificado de, de buena conducta y todo eso? Y ahí yo le cuento mi testimonio, que Jesús y todo eso, muy lindo, te vamos a llamar, no te llaman, no les culpo, no es fácil, una persona con antecedente y más todavía como el mío, ay, este es el personal que yo necesitaba acá para mi empresa, nadie dice así. Y cuando me tocó comenzar a trabajar como albañil e irme ahí, aunque era muchas veces motivo de risa ahí para los muchachos, porque nunca había hecho ese oficio y una vez recuerdo así, me pidieron blanca y llevé yo un poco un balde con cálcera. Una semana por ahí se rieron, muy pico, venojico, carruaje, coa, decían ahí los muchachos, ¿de dónde le sacaron este paquete? Porque la blanca era la mezcla, pero con un poco de cal que sirve para hacer reboque, ¿verdad? Pero no, no sabía yo, ¿verdad? Y la hacía de paso la hacía reír allá a los muchachos. Pero era tan simpático verdad todo ese entorno donde, aunque sucedía todas estas cuestiones, la delicia de poder llegar en casa con ese dinero y poder comprar yo como papá la leche para mi hija. Y ay hermanos, qué delicia poder abrazar después a mi mujer. Por supuesto, si yo le miro al, al arquitecto que le doy gloria a Dios por su vida, que si va en su camioneta, no voy a ser feliz. Mi felicidad es la santidad con la cual me vistió mi Señor. Esa es mi felicidad, esa es mi plenitud, esa debe ser la plenitud de todo cristiano, de todo hombre o mujer que se casó con el Señor y que no está mirando la cama ajena, sino que se deleita en su Señor en medio de las pruebas que, vuelvo a decir, nos perfeccionan en santidad. Ese es el propósito de la santidad. La santidad es un regalo, es una dádiva. Gaby no pidió venir. Pero como les dije, cuando yo le hablaba la verdad a Gaby, porque yo no quiero que ella diga, ah, papá, ¿cómo te quería lo casarse y todo eso, ¿recuerdan? No pudo, no pudo nomás porque estaban ahí, ¿verdad? Ella puede caer en fornicación y decirle amor a eso cuando se sienta atraída por su novio, porque todos nos sentimos atraídos. Pero tiene que haber una atracción superior hacia Dios. Para que todas estas cuestiones naturales que son lindas no nos alejen de Él. Y repito, hay cosas buenas de la vida que te pueden terminar alejando de Él. O sea, aún esas cuestiones que son buenas, no digo fornicación, ya no digo eso, no digo robo, no digo eso. Las cosas buenas de la vida pueden ser una gran prueba para tu santidad. Si me alcanza el tiempo lo vamos a leer. Dice Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué tomé este pasaje? Cuando utilizamos el término paternidad, ahora quiero hacer un énfasis en esto. Yo pude haber negado a mi hija, pero si Luz Marina la llevaba delante de las autoridades judiciales, va a venir una notificación donde a mí se me iba a tener que sacar una muestra de mi sangre, ¿verdad? Y bueno, y una muestra también de la sangre de Gabriela. Y aunque yo diga, no es mi hija, el examen va a tirar la verdad. Y ella iba a tener derecho automáticamente sobre mis bienes. Ahora yo te digo esto con todo el corazón: Dios no tiene hijos no deseados. Dios no tiene hijo. Ay, tuve una noche así y bueno, me voy a hacer cargo de la criatura. Repito el pasaje: Sed vosotros perfectos, santos, como vuestro padre es perfecto. Repito: ¿quién es tu papá? ¿El mundo la mentira? No. Si crees en Jesús. Tu Padre es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Eterno, el Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra. Y su unigénito vino para que Él nos adopte en Él en su sacrificio y nosotros le podamos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, papá. ¿Cómo esto sucede, la santificación en la vida de la persona? Decí conmigo, no hay otro camino, es la palabra. 17, 17 del Evangelio de Juan: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otro camino, hermanos. Nosotros nos santificamos por la palabra y hablando, repito. La palabra viene a nuestro corazón y hablando la palabra. Santiago capítulo 3, versículo 2, dice muy claramente que las personas que no ofenden con lo que dicen, ¿qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Ofensa? Sanate. ¿Heridas? Entregalas a Cristo. Por su herida fuimos sanados. Porque si vos ofendes todo el tiempo con, con tu boca, no estás en santidad. Dice que el que no ofende, 3, 2 de Santiago, de la carta de Santiago dice es un varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo. Cuando la gente disparatea mucho, tienen que tener cuidado con esas personas. Esa gente no puede refrenar su cuerpo. No estoy jugando al adivino, es palabra de Dios. Efesios 5:3 lo dice muy claramente y lo tomo de una versión que no es la Reina Valera, la voy a leer. Efesios capítulo 5, versículos 3: Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidades sexuales, ni de avaricia, ni de ninguna clase de depravación, porque ustedes son santos. Te santifica tu conversación. Si vos tenés conversaciones todo el tiempo con gente que no le ama a Dios, te va a costar santificarte. Es así, demasiado sencillo. Es. Júntate con sabio y serás sabio. Júntate con necio y ojalá fuese solamente serás necio. La Biblia dice recibirás azote. Las consecuencias de tus malas compañías son graves. Ni siquiera es por el contexto de las consecuencias mismas. Por ejemplo, chicos que no tienen dominio propio. Que, que, que se dejaban de llevar por la pornografía y la fornicación y le llevan a sus amigos a que caigan también en fornicación y le pega una enfermedad ahí y todo eso. Claro que es grave y puede morir, pero lo más grave es estar separado de Dios. Eso es lo más grave. Vuelvo a decir, conciencia de juicio. No contritez la, la presencia del Espíritu Santo. La santidad no es solamente cuando uno viene al templo, la santidad no solamente es cuando uno canta canciones o cuando se va a un retiro, la santidad es un estilo de vida. 4.7, vuelvo a la carta a los tesalonicenses, la primera, pues Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir en santidad. Ya lo leí, pero lo recalco, es un progreso constante. Hermanos, el mundo, lastimosamente, el mundo es como el ato de cerdo, que, que cuando el garadeno fue, fue liberado. Y salieron los demonios que poseían aquel varón, estoy hablando de una porción de la palabra, y entraron en los cerdos, y los cerdos fueron hasta el barranco y se despeñaron. El mundo así está caminando. Argel es muy grotesco, parece, pero es un llamado al arrepentimiento. Y utilizo estos términos, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que la gente que se acerca supuestamente a, 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 a la esfera religiosa, a una religión, pero su corazón no se entregó en verdad a Dios, al mensaje de la verdad, es como un chancho, dice, como un puerco que se le lavó, que se le bañó, pero vos le soltás. Y su naturaleza es el chiquero. Y la humanidad está así. La humanidad está haciendo leyes de su desgracia y está profetizado que así va a ser, y no nos tenemos que desanimar por eso, porque en medio de esa gente corrompida también es nuestro campo misionero. No te olvides de donde el Señor te sacó. Pero Isaías dice: Hay de aquellos que ponen lo dulce por amargo y a lo amargo quieren poner como dulce. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Apocalipsis dice de esta manera, capítulo 22, versículo 11, cuando va terminando la Biblia dice, leo en otra versión que no es la Reina Valera, dice, deja que quien sea injusto siga siendo injusto. La gente va a seguir su camino. No estoy enviando al infierno a ninguno de mis amigos, pero yo me fui ahí entre mis amigos y me pasaban así el, el vaso de la bebida, y me pasaban ahí el, el, el cigarrillo, el porro la marihuana, y hablábamos ahí y las drogas, y hablábamos, yo les, les, les hablaba ahí, y, y de repente ya les molestaba, yo me daba cuenta de mi presencia, porque era como que yo le aguaba el vino, como que no podían ellos eh, farrear ahí, como que molestaba, hermanos, y me dolió mucho en mi corazón. Porque, no, porque hasta casi casi así entré en un conflicto con Dios. ¿Por qué no pueden ver? Juan capítulo 1, versículo 12 dice: A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no nacen por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. No es que porque Gaby nació de mí, que yo soy un creyente, ella ya es creyente. No es porque viene en la religión no es mi autoridad como hombre, no, no, no. Nacen por voluntad de Dios y te tenés que someter. Y por supuesto que ellos continuaron su camino, algunos murieron, otros están por allí, algunos se convirtieron también, pero están en otra iglesia, pero muchos no están como yo. Y no soy mejor que ellos. Yo sé que no soy mejor que ellos. Y no me estoy haciendo el humilde yo lo sé. entiendo lo que hablo. cuando el señor te visita, abrázalo con todas tus fuerzas. porque él lo está haciendo desde antes de la fundación del mundo. el impuro siga siendo impuro. pero nosotros, los que son justos, dice, sigan practicando la justicia. y el que es santo, sígase Santificando, decir conmigo, proceso que crece, debe crecer, hermanos. Es un mandamiento de Dios nuestra santificación. Si bien uno no pide nacer, porque yo no tenía planes de dejar la fornicación, no quiero generar morbo, no quiero generar ningún pensamiento corrompido en tu mente, esa no es mi función desde aquí. Pero yo no quería dejar eso, aunque algunas veces me cansaba más las drogas porque me deterioraba mi salud física. Pero yo no tenía planes de dejarlo. Yo quería seguir en el chiquero. Pero Dios se sirvió de las consecuencias y de algunos eventos donde Él permitió que yo pueda entrar en procesos de abstinencia para poder abordar un poquito de lucidez y que la palabra, repito, la palabra, ¿conocerán la verdad? Y la verdad, ahora libre la palabra, comience a ejecutar eso que ni siquiera yo quería. Visto así en, en, en las redes sociales, en un país moderno que envidiamos, eh, le demandaba una persona a sus padres porque les trajo al mundo sin su consentimiento. Yo tendría que demandarle a Dios. No me eligieron ustedes a mí, dijo el Señor. Yo os elegí a vosotros. Entendés lo que quiere decir eso. Te planeo para que seas santa, santo para Él. No podés anhelar cosas mayores en esta vida. Sea que seas un barrendero o el presidente de una nación poderosa, que se note quién barrió, que se note quién lideró un hijo de Dios. Esa es nuestra porción, esa es nuestra historia, es un mandato. El apóstol Pedro lo escribe así en su primera carta, capítulo 1, versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, vuestro padre, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, versículo 16, sed santo porque yo soy santo. El mandato se obedece tenemos que tomar conciencia y limpiarnos. Pablo lo escribe de esta manera en la segunda carta a los Corintios capítulo 7. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice, perfeccionémonos en la santidad, llamándola lo malo o malo. Eso quiere decir, en el temor de Dios. Hace rato dije que los que quieren vivir para sí mismos nunca van a poder proceder a una vida que le agrada a Dios, a una vida de genuina santidad. Esto se sucede en un contexto donde el apóstol Pedro le había dicho al Señor, Señor, no vayan a permitir que esto acontezca. No sé cómo habrá sido esa conversación, pero Jesús dijo que él tenía que ser entregado, muerto y sepultado para salvación de nuestras almas. Eso le incluía al apóstol Pedro también. Y el apóstol Pedro, yo estoy seguro, no puedo hacer dogma porque no dice, pero estoy seguro en mi corazón que le dijo, ¿cómo que vas a morir? ¿Cómo que ya? Porque así vas a morir, o sea que ya no te vamos a tener más aquí. Tener compasión de vos mismo. Decir tampoco la compasión nunca es para uno mismo. Viste, viene una palabra que dice estar acompañado con pasión. Es tener compañía en las necesidades, en los problemas. Entonces, el Señor le dice en ese contexto, perdona al apóstol Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. No le estaba pidiendo nada malo. Le estaba pidiendo que tenga compasión de él. Eso es autocomiseración. Si vos querés vivir en santidad va a haber problemas. Va a haber problemas. Porque vas a chocar contra todo un sistema que se revela en contra de la verdad. Desde el Génesis no moriréis. Entonces el Señor le dijo a todos y le trajo también a Pedro. Escuchad también vos, Pedro, Pedra, que estás por aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí. No es ser más que vencedoriano, no es ir detrás del apóstol Pepi. Olvídate, olvídate. Somos hombres que nos vamos a resucitar al tercer día. El hijo del hombre y en su venida tenemos la esperanza del día de la resurrección. Pero él dice, vas a tener que negarte a ti mismo. Y si no empezás a hacerlo en el ABC, dejando de comer moco, ya di muchas veces este ejemplo. Hay alguien nuevo por aquí que no, que por primera vez, rápido nada, no, porque se me fue el tiempo. ¿Saben por qué las criaturas comen moco? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es salado. En serio. Vos tenés esa sopa de verdura, ¿verdad? Vos tenés esa sopa de verdura y no tiene sal, ¡Ugh! pero le ponés sal, ¡Wow! ¡Qué rico! Así también cae esa mucosidad y es saladito. Por eso comen las criaturas. ¿Asqueroso? Sí, asqueroso, pero todos hemos comido. Vos también comiste. Todos hemos comido un moco, ¿verdad? Es así. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que crecemos. Tenemos que crecer. Y entendemos que es algo insalubre, algo que está expulsando tu cuerpo, algo que está siendo echado fuera de tu existencia. Y también el otro factor es que está mal visto socialmente. Si yo de repente así vengo con todo este problema respiratorio y se me caca y la aplico ahí, uno ¿eh? no sé si van a quedarse sentados ahí. Pero qué pasa si dejamos de ser jocoso y decimos esa mucosidad es pecado y vos le encontrás todavía sabor cuando llevas años de que tendrías que dejar de ser ya un niño en la fe, deja de ser simpático. Hay muchos que están atrofiados en su vida de fe. Va a sonar muy fuerte esto, pero es como esas personas que tienen poliomielitis y tienen como sus extremidades, ay, qué difícil de verdad, pero no, no, no tienen con la motricidad, casi inservibles. Y muchos están así en su vida de fe, porque no han experimentado la delicia que es caminar, vivir para Dios. Eso es ser santo, apartarse del error para buscar agradar a aquel que nos reunimos a cantar y exaltar su nombre hasta que Él no llama a su presencia. Tenés que negarte, tomar tu cruz, continúo leyendo. ¿Qué significa tomar la cruz? Saben que básicamente, si me decís, ¿qué es tomar la cruz? Vas a tener que sufrir por otros, aunque no te lo pidan, aunque no lo sientas. Ese es el amor con el cual Dios nos amó. Estando vosotros muertos, siendo vosotros enemigos, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Ese es el amor de Dios. Y si querés verdaderamente ser santo, vas a tener que sufrir el proceso con muchas personas en tu entorno familiar. Yo tuve mucho conflicto en, en mi contexto familiar porque la gente pensó que yo cambié de religión. Como dice, si no, hay lo nada que hacer, ¿verdad? Vamos a cambiar de religión, vamos a crear un problema familiar, ¿verdad? Para que, Y sígueme. ¿Qué quiere decir eso? Decir conmigo cada día parecerme más a mi maestro, a Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, el que quiera vivir para sí mismo, va a perder su vida. Y todo aquel que la pierda por causa de mí, tenés que tener una causa para vivir. No te vas a arrepentir de que sea Jesús. Ese dice, promete el Señor: aquel que su boca nunca tocó una mentira, ese la hallará, su vida, su razón de ser. Quiero que me escuches muy bien esto. Y estoy terminando, si pueden pasarlo de la alabanza. Pablo dijo, capítulo 7, versículo 24 de la carta a los romanos: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué te quiero decir? No vamos a poder reemplazar un pecado por otra sensación, porque el pecado mora en la carne. No vamos a poder reemplazar un pecado por otra sensación de placer carnal. Eso no es la gracia. La gracia es vivir en el perdón y la libertad que Cristo nos dio. Yo he hablado con personas, estuve tan mal en el crack y todo eso y ahora, <laughs> increíble. Ahora gracias a Dios, marihuana. Con la marihuana yo sostengo todo así. Y, y hasta clínicamente, y hasta ya hay soporte científico, no es mi área, ¿verdad? Hasta es mejor que eso que le va deteriorando. También le, 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 le genera irritabilidad acá, todo, todo un tema, vuelvo a decir, no voy a entrar en ese campo, aparte ya se me fue mi tiempo. Pero es como esa persona que de repente estuvo en la inmoralidad y de repente ahora le soy fiel. Discúlpeme, y no voy a, somos todos mayores de edad, y, y, y pido también respeto para, o sea, quiero expresarme en respeto para lo que están viendo a través de las redes sociales, pero tienen relaciones por el vaso indebido. ¿Qué quiere decir relacionar? No está bien, aunque sea tu esposa, no está bien, no es santo, te corrompe el alma, es la antesala de la homosexualidad. le dan capítulo 1 de la carta a los romanos, no me da el tiempo. No fuiste con llamado para hacer como si fuese que Jesús nunca dejó la tumba vacía. Y Él no te impartió. Porque en su muerte nosotros le imputamos nuestra maldad. Pero en su resurrección Él nos imputa su espíritu. Para que tengamos su forma de entender la vida. Y para que disfrutemos entender lo que hoy vivimos. Y sometemos toda nuestra existencia corporal. A mí me encanta estar en la intimidad con mi mujer. Pues yo no me puedo ir solamente porque tengo un, un apetito. Entiendo mi apetito, la cortejo, con honra. ¿Recuerdan como dice la palabra? Y si de por ahí me baja la persiana, ¿quiénes están casados? ¿Alguna vez se le dijo, me duele la cabeza? Ni si tenés ahí dipirona, sin intravenoso, no hay nada que le cure. Si le duele la cabeza, le duele la cabeza. Anda ahora. No es bíblico ¿verdad? que haga eso porque dice ese otro mensaje. Hay un deber conyugal. Porque ella también estuve en la consejería. Sí, yo fallé, pastor, pero ella me desatendió. No. Y me voy otra vez. ¿Leíste, Pico, en este diario alguna vez que alguien falleció por exceso de excitación? No. Lo que te falta es amar al Señor. Lo que te falta es tener su presencia en, su vi en tu vida. ¿Ustedes por qué piensan que corrió José de la mujer de Potifar? Porque era feíta. Me estoy yendo a un pasaje de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando los hijos de Jacob vendieron como esclavo a su hermano José y cayó en la casa de este general. Era la esposa de un general, Potifar, y se había ido el dueño de casa y todo el día le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. ¿Por qué piensan que corrió? ¿Porque no se sintió atraído? Claro que se sintió atraído. Estoy seguro que de ahí salieron capítulo 2, versículo 2, perdón. Segunda carta, capítulo 2, versículo 22 de la segunda carta a Timoteo, que Pablo le escribe diciéndole a su hijo espiritual, huye de las pasiones juveniles. Él corrió. ¿Saben qué él dijo? Su marido, señora, me puso por encima de todo aquí en esta casa. Todo puedo disponer. Solamente a usted no la puedo tocar, porque usted es su esposa. ¿Cómo yo haré este mal? contra Dios. Y aunque se generó un mundo de injusticia, porque es injusto que vaya, Él le respetó, se fue a la cárcel y todo eso, ¿saben qué decía la Biblia? Y eso es lo único que tenés que cuidar de no perder. Y Jehová estaba con Él. No lleguen a pensar porque todo te sale bien, Dios está contigo, no, Dios está contigo porque sos santo. ¿Qué quiere decir eso? Sos de Él. Y te apartaste del error. Por supuesto que después podemos decir en un segundo como, como tarda el anillo de ingresar así en el dedo, así de ser un hombre en la cárcel. Era el segundo hombre más poderoso de ese contexto, de, de, de la historia ahí en Medio Oriente. Nada más después del faraón estaba José y las decisiones que él tomó. Salvó a miles de personas de una hambruna que iban a venir. Tus decisiones de santidad pueden salvar a generaciones enteras. No es poca cosa santificarse. Es agradar a Dios y bendecir a los que te observan. Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Es lo que te va a permitir descender en paz a la tumba. Cuidado jóvenes cuando nos sentimos en esa situación de que somos inmortales, de que no va a venir ninguna consecuencia. Vamos a rendir cuenta y tenemos que ser responsables en relación a lo que va a acontecer sabiendo que nos vamos a presentar delante de Dios. Nuestro amor por el Señor lo vamos a poder evaluar desde la condición de nuestra familia. Repito, tu amor, tu consagración a Dios, vos vas a poder sentarte y vos mira cómo se siente tu mujer. O cómo se siente tu marido, mujer. Cómo se sienten tus hijos. Jesús le preguntó, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿qué pensás de mí, mi amor? no da gusto pero es palabra de Dios niéguense a sí mismos tomen su cruz y sigan a Cristo nuestros hijos no nos van a recordar por nuestros éxitos nos van a recordar por nuestro carácter por lo que hicimos delante de sus ojos los momentos que compartimos generalmente ni nuestro oficio casi nos van a llevar pero la forma como nos sentamos en la mesa con ellos se va a repetir. Si tenés una vida carnal tus hijos van a ser carnales, si tenés una vida santa difícilmente ellos se van a poder extraviar así nomás. Le va a perseguir tu conducta. Recuerdo cuando me clavaron en una riña. Lo primero que pensé porque yo no era un creyente, saben qué era? Mamá me tocaba así mientras salía la sangre. Mamá, qué bendiciones poder saber que lo que haces le va a perseguir a tus hijos. Tienes una vida santa, vas a generar confianza. Tener una vida disoluta vas a tener hijos heridos. Tener una vida santa vas a tener una descendencia con propósito. Si no te consagras a Dios tus hijos van a ser inseguros y siendo arrastrados por cualquier concupiscencia. Tener una vida santa tus hijos van a ser generosos. Van a saber compartir lo que vos le enseñaste primeramente o van a ser egoístas. Van a ser humildes o van a ser orgullosos. Van a ser gente que se saben someter a la autoridad o van a ser violentos, que van a llamar a la anarquía como la nueva forma de ser libre. Esto no significa, hermano, que nosotros vamos a estar libres del pecado. Aunque la Biblia dice: ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en él? Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué quiere decir esto? No es que no vamos a estar más tentados. Quiere decir que cada tentación que viene a tu vida es una oportunidad para crecer en tu santidad. La santidad no te hace grande delante de Dios. Que vos entres en el proceso de lo que Dios te llamó a ser, a vivir. Lo que va a hacer de vos es que seas una persona realmente consciente de lo pequeño que sos delante de Él. De este Dios insondable. Que sagrada. En que seas santo para Él. ¿Querés agradarle? Pongámonos el lente. Llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo. Retengamos lo bueno. Desechemos lo malo. Caminemos sabiendo que el Señor nos espera. Amén, hermanos amados.